¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Tales of Vesperia con su buen amigo Peter, que en esta ocasión les trae cómo sacar el logro o trofeo de la misión número 3. Creo que en total son más o menos unas 30, 31 misiones, si no me falla la memoria. Y aquí te voy a enseñar cómo se sacan cada una de ellas. Entonces, vas a llegar a esta montaña, es parte de la historia, vas a llegar a este punto de guardado. Y de hecho, si no me falla la memoria, este enemigo también es parte, o jefe, es parte de lo que podríamos decir de la historia principal. Así que no va a haber problema para que llegues con él. Va a ser nivel 20 el jefe, tómalo en consideración. Y lo que tenemos que hacer es que antes de esto, cuando estamos en esta montaña, se nos enseña que hay unas flores las cuales cuando las pegas te marean. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, en parte también para completar el logro trofeo de tener todo el bestiario, pues tanto analiza a los pequeños cachorros, por decirlo de alguna forma, como el jefe principal. Deshazte si quieres primero de los cachorros para que sí esto sea un poquito más fácil. Y después de eso tienes que acercarte a una de estas flores, le pegas a la flor, el jefe se tiene que quedar totalmente atontado, y después de eso tienes que ser tú el que lo golpee, no tiene que ser nadie más que tú. Por lo que yo sé, si tú estás usando a Stelis, pues bueno, entonces Stelis es quien lo tiene que golpear. Si quien lo está utilizando es, por decir algo, Yuri, pues entonces con Yuri. Si eso lo está haciendo cualquiera de los demás personajes, como Repeat o demás, pues bueno, dependiendo del personaje que lleves, ese es el que lo tiene que golpear. Entonces no vale si lo noqueas, si cualquiera otro de los personajes lo golpea, tienes que ser tú. Ya saben que en el momento en que lo hago, le bajo un poco la velocidad a esto. No es que le haya pasado nada a su dispositivo en donde lo estén viendo, sino que yo le bajo un poco la velocidad para que así puedan apreciar un poquito La escena como tal. Te aparece una escena que dice genial, para que sepas que ya lo lograste y listo. Te recomiendo que con un nivel 19-18 más o menos lo puedes lograr. Tienes que traer sobre todo, pues, de estas pociones de vida, menjurjes y demás. Y si ya eres nivel 21-22 y llegaste aquí con ese nivel, pues bueno, no se te va a hacer muy difícil. Simplemente trata de hacer esto que te estoy mencionando, que luego se vuelve a hacer un poco complicado, pero se puede. Si se lo estoy subiendo acá es porque se puede. También puedes, como tiene muchísima vida, pues ir intentando bajarle la vida, como aquí yo le estoy haciendo. Entonces eso también fue algo que me ayudó. Y de hecho aquí, si se fijan, ya está la cámara lenta. Yo golpeé la flor, ahí va el golpe. Entonces está ahí atontado y le doy un golpe más, y con eso ya me contó que lo hice. Entonces esto, pues, para que se den una idea, de aquí pues simplemente es repetir. Si ven que de repente hace como que su ulti con el cual carga poder, traten de dar vueltas, traten de estar dándole, además de que pues Stelis puede curar, ustedes también traten de curar y demás para poder ayudarlo. Van a poder cargar unas dos o tres veces también ustedes el poder, como ustedes vieron que lo hice aquí. Entonces también utilícenlo y ya está, les va a aparecer misión secreta cumplida, además de que les bote el logro trofeo dependiendo de la consola que le estén jugando. Si lo están jugando en Nintendo Switch, pues bueno, aquí no hay ningún logro trofeo por eso, pero sí hay algunos títulos para trajes y demás que tienen que ver con las misiones secretas, entonces igual también te puede ayudar. Entonces, si tienes alguna duda o comentario, me lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Te recuerdo que todos los videos que subí de Tales of Vesperia están aquí abajito en la descripción de este video. Hay una lista, bueno, hay un link a la lista de reproducción. Ya sé que ya has subido 5 o 30 videos, pues bueno, están ahí para ti, ¿no? Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Ahorita ya estamos a uno o dos golpes, nada más esperemos un momento. Ahí ya me levanté. Ahí, aunque estoy noqueado por las flores, porque eso también es una desventaja, que las flores nos pueden golpear, pero bueno, ahí está. Misión secreta cumplida, y bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Si el video te ayudó, ya sabes que ese pequeño like se agradece. Sin importar qué tan viejo sea este video, me gustaría que dejes algún comentario, porque a mí siempre me llegan las notificaciones, y ya está. Que estés muy bien, y yo te estaré viendo en cualquier otro video que tenga Tales of, o cualquier otra guía. Bye, bye.